Cuando yo me refiero a que tengo tres puntos seguidos, tres puntos seguidos, acá están nuestros tres puntos seguidos, cuando yo me refiero a los tres puntos seguidos, significa que el circuito está integrado por una resistencia, esta es resistencia 1, esta va a ser resistencia 2, esta base ser resistencia 3, y va a tener infinidad de resistencias hasta que lleguen a la resistencia n. Entonces, ¿qué significa? Si yo tuviera n igual a 10 serían cuántas resistencias? 10 resistencias. Si fueran 10, entonces 1, 2, 3, acá 4, 5, 6, 7, 8, 9, oye, espera, ahí la moví lo que era. 9 y 10 resistencias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si fueran 10, Digamos que n no son 10. Entonces vamos a cambiar de 10 a n que fuera cuántas? 5. Entonces tengo acá una. Bueno, empezando desde arriba siempre se cuenta. 1, 2, 3, 4 y 5 resistencias. No, si n fuera 20, entonces tendría que meter 20 resistencias. Control C. Venga a ver. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, ahí la 18 no la cogí bien. 19, esperen, 19 y 20. Ah, listo. Entonces, los puntos eh, suspensivos seguidos significan hasta la N resistencia que tengan. ¿Qué n resistencia es 4? Ah, bueno, en este circuito, si los puntos suspensivos fueran 4, pues tendría acá 4 resistencias todas conectadas de acuerdo al circuito, si están en serie o en paralelo.